Bueno, hoy hice es un video acerca del acoso sexual. Este, pero hoy voy a hacer la segunda parte. O sea que hoy voy a hacer el acoso sexual. Ya sabemos que es que el acoso sexual y que, y que cómo se llama este. La mujer sufre de eso. Pero vamos a ver cuando la mujer rechaza el acoso sexual. Tiene consecuencias. Cuando la mujer lo rechaza, mayormente si sí es al jefe de donde ella trabaja. Así es que tiene consecuencias cuando la mujer rechaza al acosador, pues él es un mismo, lo que no se va a quedar así de tranquilo. No se va a quedar con el ego herido. Porque lo han rechazado, porque él es el jefe, él es el bonito, y él es el. el ¿Cómo se llama? Él es el. El que no le pueden decir que no, que todo tienen que aguantar, porque como las mujeres a veces por, por conservar el trabajo, ellos se aprovechan de eso, porque tal vez la necesidad de las personas, de las mujeres. Y entonces eso, y cuando lo rechazan, se sienten con el, con el orgullo herido, con el ego herido, y tratan la manera de, de, de tomar represalias con las mujeres, no se quedan así nomás. mujeres tienen que estar preparadas cuando rechacen al tipo. Porque ese tipo no se va a quedar así, tan contento, ¿no? Él se va a sentir mal por, por su rechazo. Ustedes tienen que estar preparadas para eso. Este, porque hay consecuencias. De seguramente les, les ponen trabajos, les ponen más trabajo para, para que se sientan mal, para tal vez así se... se se cansan de. de y, se, y se van, dejan el trabajo. Les, les, ponen el, les ponen más trabajo. o las dejan que se queden más horas más tarde. O también les dicen de que, que eso que han hecho no está bien. y en que esté bien hecho. pero eso ya es por venganza. De esos tipos están vengando de ustedes. cuando los han rechazado, ellos tratan la manera de, de vengarse. Haciéndolas sentirse mal, como que, son, como que si fueran unas cucarachas, ya nada les parece el trabajo, ya dicen que no hacen el buen trabajo, y por allí, si hay, si hay lugar, las despiden por, por, por decir que no desempeñan bien su trabajo, y este, tienen que estar preparadas mentalmente para, ese, para esos problemas, pero este, no pueden ser víctimas de, de eso. Tienen que denunciar y si las y si las este ya y tomen evidencias videos cuando las cuando las acosen no se queden así con los bracitos cruzados ay no que este hay muchas muchas formas de, de que tomen videos sin que ellos se den cuenta este ustedes son bien inteligentes mujeres este tengan evidencias pruebas para que cuando se toque el momento de desenmascararlos, no se puedan negar. ¿Cómo se van a negar con el video? ¿Cómo se van a decir que no? Y si las despiden injustificadamente, solo porque han rechazado el, el, el acoso sexual, ustedes los pueden demandar. Y pueden sacarle este billetes para que por lo menos les arda la bolsa. Porque no se queden así nomás, este, aguantando o sufriendo más trabajo diciendo que no sirve lo que hacen porque ahí se oye decir comentarios de de cómo las tratan cuando las rechazan pues yo no esa no es mi experiencia porque yo nunca he trabajado con un jefe este alguien pues sí cuando estaba joven no este antes en la vida de antigua cuando yo era joven eso no se usaba eso no se miraba este ahora es que hay una epidemia de eso es como una, eso es como una epidemia o como una pandemia del coronavirus. Ese maltrato psicológico que los jefes le hacen a las mujeres, ese acoso. No, por favor, mujeres, prepárense con, mentalmente y con todas las preparaciones, que videos y, y, y evidencia. La evidencia habla más que mil palabras. Este, protéjanse tomando videos, pruebas. Para cuando les toque, este, se defiendan y no, no sean víctimas, tan víctimas de, es, de, es, de, esas, de esos acosos. Se los, este, se los digo por este, porque eso sucede y, y va a suceder, seguir sucediendo. No es que ya se terminó. Pero este, protejanse y cuídense y no permitan eso. Suscríbanse a mi canal, las amo mujeres, arriba y no se dejen. Hasta pronto.